nuestros días. Todo es una locura. La gente está sprintando. De momento todo está descansando en el Vaticano, pero en tan solo pocas horas todo eso va a cambiar drásticamente. Porque pronto la Plaza de San Pedro va a ser animada con miles de personas de todo el mundo. Estoy hablando de católicos y no católicos por igual. Y para algunas de las personas que asistirán a este evento será algo así como un apogeo de un viaje espiritual de por vida en que tomarán parte. Pero para la mayoría, estoy hablando de la mayoría, este evento va a ser nada más que una oportunidad de reunirse con miles de otras personas de toda nación, de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo, y centren su atención exactamente allí. Y todos ellos estarán enfocando su atención allí con la esperanza de que pudieran atrapar siquiera una corta mirada del superestrella pontífice romano. Estoy hablando del padre Mario Bergoglio, el hombre a quien el mundo conoce mejor como Papa Francisco, el primer papa jesuita de la Iglesia Romano-Católica. Pero, ¿sabías que hubo un tiempo, no hace mucho, que un papa ni siquiera ponía un pie afuera en el suelo de la Plaza de San Pedro y mucho menos salir al balcón de la Basílica Vaticana? Y si esta información te pareció interesante, espera un poco para que conozcas la razón por qué. Thank you.
El 10 de febrero de 1798, Berthier, que era el general del infame Napoleón Bonaparte, condujo los ejércitos de Francia en una invasión contra la ciudad de Roma, donde capturó al Papa Pío VI y lo llevó al exilio en Francia, donde se murió en el año 1799. En esa ocasión, los poderes franceses declararon que Roma era ahora una república bajo el gobierno francés, y como puedes imaginar, eso fue un duro golpe para el orgullo de los papas, porque antes de eso, los estados papales, que componían la mayor parte de los principales estados en Italia, era donde el papado declaraba que el papa no solamente posee autoridad eclesiástica, sino que también posee el poder político. En otras palabras, el papado estaba diciendo que el papa es la principal autoridad sobre la iglesia y el estado. Pero cuando los franceses declararon Roma ser una república, aunque el papado todavía conservaba su poder eclesiástico, una importante herida mortal fue infligida a su capacidad de actuar como jefe en los asuntos civiles. Y lo que es muy interesante acerca de este evento histórico es que 2000 años antes de que ocurriera, todo eso había sido profetizado en la Biblia, en el libro de la Revelación, capítulo 13, versículo 3, donde la palabra de Dios nos dice: "Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravillaba y seguía a la bestia". Thank you.
Ahora, si yo diría que el papado es una institución muy controvertida, la mayoría de los que miran este documental no creerían ni una palabra. Y eso porque simplemente las personas de la sociedad secular de hoy no son muy familiarizadas con el pasado del papado. Y luego, en los días recientes, el papado hizo un muy buen trabajo empleando mucho tiempo y esfuerzo para esculpirse a sí mismo una nueva imagen pública. Pero sin embargo, en el fondo, el papado es una agencia que aborrece la separación de iglesia y Estado. Por ejemplo, en el año 1905, los franceses dieron una ley que declaraba la separación de la iglesia y el Estado una realidad en la sociedad. Y en protesta contra eso, el Papa Pío X publicó una encíclica titulada Vehementer Nos, que significa nuestra vehemencia o somos muy afectados. Y en esa encíclica, él afirmó que no solo la idea de la separación de iglesia y Estado es una falsa tesis, pero la calificó como un error pestilente. Así que el Papa Pío X y su papado estuvieron muy fuertemente en contra de la existencia de una separación entre iglesia y Estado y estaban dispuestos a protestar en contra de todos para que eso no sea una realidad. Y él no fue el único papa que trató de protestar contra la separación entre iglesia y Estado. En el año 1870, las tropas italianas entraron en los estados pontificios y despojaron al Papa de su autoridad sobre el centro de Italia. Y esto enfureció tanto al Papa, que su poder temporal fue una vez más hecho sin efecto, que durante los siguientes 59 años no hubo ningún Papa que abandonó el Vaticano. Estoy hablando desde el Papa Pío IX hasta el Papa Pío XI. Ellos se hicieron a sí mismos prisioneros en el Vaticano. Ni siquiera salían al balcón de la Basílica Vaticana, ya que la basílica tiene la vista hacia la Plaza de San Pedro y esa era ocupada por las tropas italianas. Ellos se negaron a reconocer la autoridad de los italianos sobre el papado. Pero algo iba a suceder muy pronto a partir de entonces que cambiaría radicalmente la posición del papado. Y no solo cambiaría la posición del papado, pero el evento que iba a ocurrir iba a cambiar radicalmente la faz del mundo entero. El 11 de febrero de 1929, el general Mussolini y el cardenal Gasparri se reunieron en el interior de este edificio. Se llama el Palacio de Letrán. Ellos firmaron un documento muy importante que llegó a ser conocido como el Tratado de Letrán. Lo que el Tratado de Letrán hizo efectivamente para el papado fue restaurar el poder soberano que se estaba anhelando profundamente. Hizo del Vaticano un estado dentro del estado de Italia sin ninguna interferencia exterior. Y así, desde ese momento en adelante, el papado ha ido creciendo en su influencia política. 5 meses después de la firma del Tratado de Letrán, el papa puso su pie de nuevo en el balcón de la Basílica Vaticana. Y aunque se trataba de un simple gesto simbólico, eso fue una muy profunda declaración política que él estaba haciendo. Porque en este gesto, el papado daba de conocer al mundo que el papa se niega a ser considerado simplemente como el pastor de los reyes de la tierra, sino más bien que debe ser reconocido por las naciones de la tierra como un emperador en su propio derecho. Y hay que preguntarse, ¿por qué todos los presidentes y primeros ministros e incluso los reyes de la tierra vendrán desde el norte, sur, este y oeste en peregrinaje para rendir homenaje
homenaje reverencial, no cualquier homenaje, a un rey, a un emperador cuyo dominio ocupa solo unas 44 hectáreas. Eso se debe a que los seguidores de la Iglesia Romano-Católica constituyen más de una séptima parte de la población de nuestro mundo. Estamos hablando de más de 1,2 mil millones de católicos que siguen al Papa. Y eso lo hace al Papa más que un adversario político formidable, un amigo que es bueno tener. Es por eso que los líderes del mundo libre vienen y rinden homenaje a un rey que tiene un gobierno que no es siquiera más grande que un rancho de ganado en Texas. Que estás un poco más familiarizado con la sórdida historia del papado, sería más fácil para ti comprender por qué fue el mundo impactado el 11 de febrero de 2013, cuando el Papa Benedicto XVI decidió de repente dimitir de su posición de papa. Él fue el primer papa que hizo esto en más de 600 años, una movida dramática que hizo historia. Y que también abrió las compuertas para que un importante suceso ocurra en el Vaticano. Porque como resultado de su renuncia, ellos colocaron el primer papa jesuita de la Iglesia Romano-Católica. Estoy hablando del padre Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Ahora piensa en esto, entre todas las fechas que el Papa Benedicto XVI podría haber elegido para sorprender al mundo con su renuncia, ¿por qué crees que eligió justo el 11 de febrero? Una fecha que armoniza perfectamente con la mayoría de los acontecimientos históricos asociados con las conquistas del papado para mantener su autoridad sobre la Iglesia y el Estado a la vez. Ahora, todo esto puede ser una coincidencia o puede ser todo muy planificado. ¿Crees tal vez que la renuncia del Papa Benedicto fue realmente exactamente cuando el papado comenzó una nueva etapa en su intento de agarrar el poder político y eclesiástico y unirlos de la misma manera que lo hicieron desde el año 538 después de Cristo hasta el 1798, cuando gobernaron sobre todo el mundo entonces conocido? ¿Podría ser esto posible? Bueno, damas y caballeros, adivinando no podemos encontrar las respuestas correctas. ¿Comprenden? Pero la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo os aseguro que si estudiamos atentos las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas por ese mismo Espíritu de verdad, no solo comprenderemos bien lo que está pasando ahora en el mundo y el papel del papado en los acontecimientos mundiales, pero vamos a comprender también lo que está a punto de suceder en un futuro muy próximo. Así que hoy voy a entrar en el Vaticano. Y hoy el Papa Francisco va a salir en la Plaza de San Pedro, así que cualquier cosa puede suceder hoy. Yo podría ser retenido por la policía del Vaticano, podría ser que no volveré más a casa, pero este es mi trabajo. Tengo que estar seguro de que todo el mundo sepa la verdad. Creedme, cuando voy a terminar aquí, voy a asegurarme de que todo el mundo pueda conocer la verdad. En la Biblia, en el libro de la Revelación, capítulo 13, comenzando con el versículo 1, la palabra de Dios nos da una profecía muy importante sobre el papado. Se nos dice allí: me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subiendo del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Ahora, cuando buscamos en el libro de la Revelación, tenemos que entender que estamos viendo muchos símbolos. La palabra de Dios nos dice en la Revelación capítulo 1 y el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y esa palabra manifestar significa que la revelación que le fue dada a Juan para que nos sea transmitida a nosotros fue descrita en un lenguaje simbólico. Pero no debemos preocuparnos, la Biblia en realidad se decodifica a sí misma. Por tanto, cuando ves una bestia en la profecía bíblica, no se trata de una bestia literal, sino que es un símbolo de algo. En el libro de Daniel, capítulo 7, empezando desde el versículo 2, se nos dice por el profeta Daniel, cuyo libro es uno de los más importantes libros de la Biblia en conexión con el libro de la Revelación, la palabra de Dios nos dice pues ahí que Daniel vio a los cuatro vientos del cielo soplando contra el gran mar. Y luego vio cuatro grandes bestias saliendo del mar distinta una de otra. Y la palabra de Dios nos dice en Daniel 7, versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y luego, para hacerlo más claro aún, en Daniel 7, versículo 23, se nos dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por tanto, una bestia en la profecía bíblica es símbolo de un reino. En términos más modernos, diríamos un poder político o un estado. Ahora, ¿te has dado cuenta cómo las cuatro bestias proféticas de Daniel capítulo 7 que acabamos de conocer y que en realidad son reinos o poderes políticos, así como la primera bestia profética de la Revelación capítulo 13, que es también un reino y un poder político, ¿te has dado cuenta cómo todas estas bestias les vemos saliendo, elevándose del agua, apareciendo del mar? Es evidente que esta agua debe ser un símbolo de algo, y la Biblia nos da una idea clara de qué simboliza el agua en la profecía bíblica en el libro de la Revelación capítulo 17, versículo 15. Se nos dice allí, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, las aguas en la Biblia pueden ser el símbolo de una zona muy densamente poblada, ocupada por muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos, haciéndonos saber que esta bestia o poder político, este reino en la Revelación capítulo 13, llegó a ser prominente en un lugar muy poblado de este planeta, y llegó a gobernar sobre muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y lo que es interesante respecto a esta bestia profética, que es un reino o un poder político en la Revelación capítulo 13, es que la palabra de Dios nos dice que esta bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La razón por la cual es tan importante esto es porque un reino o un poder político es una entidad secular, pero la palabra blasfemia tiene connotaciones religiosas muy específicas asociadas a ella. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la Revelación 13 es un poder político que une iglesia y estado. Llamaremos a eso una autoridad político-religiosa. En realidad, la Biblia nos da una definición de lo que es una blasfemia en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 33.
Cuando Jesús fue cuestionado por los fariseos y ellos comenzaron a recoger piedras para apedrearlo, Jesús les preguntó: ¿Por cuál buena obra me apedreáis? Pero ellos le dijeron: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Por lo tanto, blasfemia es cuando un hombre se hace a sí mismo Dios. En Marcos capítulo 2, versículo 7, la Biblia nos da otra definición de blasfemia. Se nos dice allí, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así que conforme a la Biblia, si un hombre profesa que él tiene la capacidad o la autoridad para perdonar los pecados de otro hombre, él está cometiendo el acto de blasfemia. Entonces, en tan solo unos minutos, realmente hemos aprendido mucho sobre esta primera bestia de la Revelación capítulo 13 y hemos visto que una bestia en la profecía bíblica es símbolo de un poder político o de un reino. Hemos visto que en Daniel capítulo 7 y en particular esta bestia de la Revelación capítulo 13, comenzando con el versículo 1, debe ser un poder gobernante religioso político y que blasfema. Y la palabra blasfemia tiene connotaciones religiosas muy específicas asociadas a ella. Y el hecho mismo de que blasfema significa que este sistema político-religioso, este poder político-religioso que une iglesia y Estado, debe exaltar a un hombre en la posición de Dios y profesar que este hombre tiene el poder o la autoridad para perdonar los pecados. Ahora dime, ¿conoces algún sistema que existe actualmente en nuestro mundo que encaja en esta identidad? Este hombre, Papa Francisco, recibe la adoración de Dios. Y como puedes ver, todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Este hombre es considerado como Dios en la tierra. Esta es claramente una blasfemia. No hay ninguna duda respecto a que el papado cumple el papel profético de la bestia de la Revelación 13, versículo 1. Esto es horrible. Quizás te preguntas qué estoy haciendo aquí, qué buscas ahí. Ahora mismo estoy en el interior de un confesionario. Se trata de una cabina en una iglesia romano-católica en la que a los fieles se les dice que tienen que entrar y confesar sus pecados a los sacerdotes locales. Y ellos, el papado, declara que el sacerdote no solo escucha los pecados del peticionario, sino que luego le prescribe decir un cierto número de Ave Marías y hacer algún otro tipo de penitencia para que sus pecados sean perdonados. O mejor dicho, para que ellos los perdonen de sus pecados. Este es un ejemplo perfecto de blasfemia, porque la Biblia nos dice que ningún hombre puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero la Iglesia Romano-Católica ha establecido un sistema en el que la gente tiene que buscar a un hombre para que puedan sentirse como si hubieran sido absueltos de su culpa que hayan incurrido por transgredir la ley de Dios. En la Revelación capítulo 13, versículo 2, la Biblia nos da información aún más crucial
no solo en la identificación de esta bestia, sino por la comprensión de su carácter y la forma en que está actuando. Se nos dice en la Revelación 13, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Así que esta bestia singular es en realidad una fusión de varios animales diferentes, un leopardo, un oso y un león. Ahora, lo que es muy importante sobre esto es que estas tres bestias que componen esta singular bestia combinada de la Revelación capítulo 13 están descritas en el libro de Daniel capítulo 7. Y podemos ver en Daniel capítulo 7 que hay un león que tiene dos alas de águila. Este es un símbolo profético del reino Babilonia. Luego hay un oso que está más alzado de un costado y tiene tres costillas en su boca. Este es un símbolo profético del reino de los medos y los persas. Y luego hay un leopardo que tiene cuatro cabezas y cuatro alas de ave. Este es un símbolo profético del reino de Grecia. El león que tiene dos alas de águila es un símbolo del reino de Babilonia. El oso que está más alzado de un costado y tiene tres costillas en su boca es el símbolo de Medopersia. Y el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave es un símbolo del reino de Grecia. Y el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave es un símbolo del reino de Grecia. Todas ellas colectivamente se unen para formar la mezcla singular de una bestia en la Revelación capítulo 13. Y notemos cuidadosamente que cuando Juan vio la visión de esta bestia en la Revelación capítulo 13, dijo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sí, ella tenía los pies de un oso y tenía la boca de un león, pero sobre todo su aspecto se parecía a un leopardo. Esto nos quiere hacer comprender que el papado, la Iglesia Romano-Católica, de manera notable, iba a personificar las características de Grecia. Posiblemente muchos se preguntan, ¿y cómo exactamente vamos a enterarnos nosotros qué principios o prácticas o incluso qué ideologías predominantes de Grecia han sido adoptadas hoy por el papado y son prácticas predominantes en las filas del catolicismo actual? Es una pregunta muy fácil de responder. Todo lo que tenemos que hacer es ir a la misma fuente de donde hemos sacado el resto de nuestras respuestas, a la Biblia, la palabra viva de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 21, cuando Pablo estaba en Atenas, que por cierto en ese momento era una parte del territorio de Grecia, dijo que todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa empleaban su tiempo, sino ya sea para decir o escuchar algo nuevo. En otras palabras, los griegos eran un pueblo que amaban a involucrarse en filosofías humanas, amaban exaltar el razonamiento humano. Y luego en Hechos capítulo 17, versículo 22, cuando Pablo se levantó para hacer frente a esta multitud de atenienses, dijo, varones atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos. La superstición era algo muy arraigado en la cultura de los griegos, eran un pueblo atrapado en el paganismo. Así que la única pregunta que queda es, ¿es la Iglesia Romano-Católica un sistema de adoración que exalta la filosofía, la razón humana, por encima de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras? ¿Y adoptaron ellos prácticas paganas originales dentro de su sistema de creencias religiosas y han retitulado ellos el cristianismo para las masas? Si no estás seguro, prepárate para averiguarlo. Thank you.
Ahora estamos dentro de la Basílica de San Clemente. Y si no estás seguro de que el romano catolicismo no es otra cosa que paganismo resucitado y vestido de ropa cristiana, entonces necesitas visitar este lugar. Porque lo que vas a encontrar en la Basílica de San Clemente es que este así llamado edificio cristiano fue construido sobre una estructura donde los paganos venían para adorar a su principal dios, llamado Mitra, el dios sol. Y no solo esto, sino que los cristianos acabaron mezclando en su sistema de adoración el paganismo, y lo que resultó no es más que una fusión entre el cristianismo y el paganismo. Así que la Biblia es clara y muy precisa en identificar el romano catolicismo como la adoración del misterio oculto, revivido en un sistema de culto que profesa exaltar a Jesucristo. Es asombroso lo que encontrarás aquí, en la Basílica de San Clemente. En este artefacto de piedra ubicado en las ruinas del templo de Mitra, vas a encontrar la escultura de un árbol de hoja perenne adornado. Es conocido como sabinas o enebro. Este árbol se adornaba en honor al nacimiento de Mitra durante el solsticio de invierno, en el mes de diciembre. Los niños decoraban este árbol con sus deseos, envolviendo globos en trozos coloreados de seda y luego los colgaban en el árbol como ofrendas al dios sol Mitra. En el año 353 después de Cristo, el Papa Julio I autorizó que durante el solsticio de invierno, un tiempo que estaba antes reservado por los paganos para la celebración del nacimiento del dios Sol Mitra, debería ahora, el 25 de diciembre, ser un momento para celebrar el nacimiento de Cristo. A ese Papa se debe la aparición de la Misa de Cristo, o Christmas, la Navidad, el 25 de diciembre. Aunque parcialmente borradas, se pueden ver claramente todavía en esta pared de las ruinas del templo de Dios Solar Mitra dos ruedas solares. Estas ruedas solares tienen 8 rayos y son un símbolo de los 8 solsticios, uno de los cuales es el solsticio del invierno, que se conoce como Yule. Es de aquí de donde viene la frase en inglés Yuletide Greetings, saludos que la gente usa durante el periodo navideño. Y es muy interesante también que en la Basílica de San Clemente, que se encuentra justo encima de estas ruinas paganas, se puede encontrar la misma rueda solar que se utilizó en la adoración del dios Sol Mitra. Pero lo que es aún más sorprendente es el inquietante hecho de que la más grande rueda solar conocida que existe en el mundo se encuentra justo en medio de la Plaza San Pedro, que es la sede del papado, la autoridad gobernante soberana sobre la Iglesia Romano-Católica.
Sabes, hay un montón de cosas sobre que podemos discutir en esta vida, pero una cosa sobre que no podemos discutir son los hechos. Y como habéis visto una y otra vez, el hecho es que la Iglesia Romano-Católica es un sistema religioso que exalta las filosofías, el razonamiento humano por encima de la palabra viva de Dios, las Sagradas Escrituras. Y la Iglesia Romano-Católica, dirigida por el Papado, es un sistema que ha adoptado prácticas paganas y les han bautizado y renombrado con el nombre de cristianismo y les han dado a las masas. Eso es lo que vemos cuando miramos al papado. En una forma real, la Iglesia Romano-Católica amplifica esos principios parecidos a un leopardo que vimos en Grecia, pero quiero que pienses en algo. ¿Por qué utilizaría Dios un leopardo para simbolizar ese sistema? Recuerde, en la Revelación 13, versículo 2, la Biblia dice: "Y la bestia que vi era semejante a un leopardo". Sí, tiene pies de oso y también tiene boca de león, pero ¿por qué diría Dios de ese sistema que se parece predominantemente a un leopardo? Bueno, vimos el aspecto de la forma en que el papado personifica los principios de Grecia, pero ¿sabes algo? Dios es un Dios sabio. De hecho, la Biblia nos dice que todas las palabras de Dios son palabras puras y cuando Dios dice algo tiene un significado de gran profundidad. Existen dos libros de aprendizaje que Dios nos ha dado, de donde deberíamos sacar información que podemos considerar como verdad. El primer libro de texto es la Biblia. El segundo libro de texto es la naturaleza, porque la naturaleza da testimonio de Dios. La misma Biblia declara que los paganos no tienen ni siquiera una excusa por no reconocer que existe un Dios creador. Y en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, se nos dice: "Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas". Así que no tienen excusa. Por medio de la naturaleza, el hombre puede llegar a comprender muchas cosas de Dios. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto: existe mucha verdad de la naturaleza. ¿Por qué? Debido a que fue elaborada por aquel quien es la verdad. Y si Dios considera importante usar un leopardo para identificar el papado, tiene que haber algo sobre el leopardo que está muy parecido en comparación con las actividades del papado. Esto simplemente significa que el papado y un leopardo deben tener mucho en común. Y la Biblia nos dice algo sobre el carácter de un leopardo. En el libro de Jeremías, capítulo 5, comenzando desde el versículo 6. Así se nos dice ahí: "Por tanto, el león de la selva los herirá, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sobre sus ciudades".
cualquiera que saldrá de ellas será despedazado. Observemos que la Biblia nos dice que el leopardo es una criatura que observa, acecha, antes de apoderarse de su presa. Luego en el libro de Oseas capítulo 13 versículo 7 la Biblia dice, por tanto yo seré para ellos como león, los acecharé como un leopardo en el camino. La Biblia lo deja muy claro, el leopardo es una criatura que mira y observa, y mira y observa antes de que haga qué, antes de que se mueva para agarrar violentamente su presa. Un leopardo nunca hace un movimiento drástico, dramático, hasta que está seguro de su presa. ¿Crees que es posible que el papado sea exactamente así? ¿Es esa una agencia que calcula cuidadosamente sus movimientos antes de actuar? Y hay algo más que necesitamos considerar sobre el leopardo. No es vegetariano. Un leopardo es un animal carnívoro. Y es que la mayoría de vosotros decís ahora, hombre, ya sabía eso, ¿cuál es el gran descubrimiento? Consideremos atentos esto. Recuerda que antes nos enteramos que en la profecía bíblica un poder político o un reino es simbolizado por una bestia. Una bestia es un animal, y eso es exactamente lo que comen los leopardos, otros animales. ¿Crees que la bestia semejante a un leopardo, el papado, puede estar tal vez calculando los movimientos de las fuerzas políticas de nuestro mundo para que sepa cuándo es el momento adecuado para atacar, para poder una vez más erigirse como la autoridad principal gobernante en el planeta Tierra sobre la Iglesia y el Estado? Y mientras que consideras este pensamiento, quiero que consideres esto también. Un leopardo, cuando caza, tiende a aprovecharse de los débiles y los jóvenes. De los débiles y los jóvenes. Entonces, ¿crees que puede haber una bestia débil y joven, o más bien un poder político débil y joven que existe ahora y sobre el cual el papado está mirando, acechándolo como listo para la matanza? Damas y caballeros, lo que estamos a punto de averiguar puede sorprenderos. Pero es absolutamente la verdad que necesitamos todos conocer. En el libro de la Revelación capítulo 13, la Biblia habla de otra bestia profética, un poder político que empieza a ser prominente sobre la tierra
Justo al mismo tiempo cuando esa primera bestia de la Revelación 13, que ya hemos identificado como siendo el papado, recibe su herida mortal profética que afecta mortalmente su capacidad de ejercer el poder temporal sobre el planeta Tierra. La Biblia nos dice en la Revelación 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora ya sabemos que una bestia en la profecía bíblica es el símbolo de un poder político o de un reino, pero observemos que esta segunda bestia de la Revelación 13 se ve subiendo o apareciendo de la tierra. Eso sí que está directamente contrastando con el punto de origen de la primera bestia, que vemos que subía o aparecía del mar o de las aguas. Tiene que haber algo muy significativo acerca de esto. Puede que no para todos sea evidente, pero hay sin duda algo muy importante acerca de estas bestias que vemos, una subiendo del mar y otra subiendo de la tierra. Si recuerdas, la Biblia es muy clara en la explicación de este simbolismo, de lo que representa el agua en la profecía bíblica. En la Revelación capítulo 17, versículo 15, la Biblia dice claramente que en la profecía las aguas son un símbolo para pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, representan una zona altamente poblada en el planeta. Históricamente hablando, el papado se hizo prominente en un lugar muy poblado de la planeta Tierra. La gente lo llama el viejo mundo. Pero en la Revelación capítulo 13 versículo 11 vemos algo que es exactamente lo contrario. Vemos una bestia que subía de la tierra, lo que significa que se trata de un poder político que llegaría a ser prominente no en un lugar muy poblado del planeta, no en el viejo mundo, sino que tiene que ser una nación que sube a la proeminencia en un lugar poco poblado, tal vez el nuevo mundo. Y cuando llegará a ser prominente, esa nación tendría una agenda muy específica. Algo particularmente interesante acerca de esta nueva bestia de la Revelación 13 que crea un significativo contraste con su predecesora. En la Revelación 13 versículos 1 y 2, el papado es simbolizado por una bestia que se parece a un leopardo. Tiene los pies de un oso, así como la boca de un león. Estos todos son animales depredadores. Sin embargo, en la Revelación 13:11, esta nueva bestia que es descrita como que subía de la tierra, tenía dos cuernos de cordero. Ahora, un cordero no es un animal depredador. Aquí se trata de un animal muy dócil y tranquilo. Así que esto nos deja a nosotros comprender que este nuevo poder político, esta nueva nación, cuando llegaría a ser prominente, promoverá la paz en la tierra, o al menos la paz dentro de las fronteras de su nación. Por otra parte, en la Biblia, el cordero tiene asociado un simbolismo muy específico, porque en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, la Biblia dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Biblia, el cordero es principalmente un símbolo de Cristo, de Jesús el Cristo. Por lo tanto, tenemos ahora una mayor comprensión de la naturaleza de este nuevo poder político que sale de la tierra. Debido a que tiene dos cuernos como de cordero, la Biblia nos da a comprender que esa nación es una nación pacífica y que profesará ser una nación cristiana desde sus inicios.
Cuando la Biblia usa estos dos cuernos de cordero para identificar la segunda bestia de la Revelación 13, hace más que simbolizar el carácter de esta nación como siendo pacífico y cristiano. Porque los cuernos en la Biblia tienen un simbolismo muy específico asociado a ellos. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 4, la Biblia dice que su resplandor era como la luz y cuernos salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Los cuernos en la Biblia pueden presentarse como un símbolo de poder. Y porque estos dos cuernos son como de cordero, estos son poderes como de cordero o poderes como de Cristo, porque Cristo es el gran cordero de Dios, según Juan capítulo 1 y el versículo 29. Y en la Biblia se nos da una clara comprensión de algunos principios o poderes que se transmiten en la humanidad por medio de Jesucristo, el cordero de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, la Biblia dice: "Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud". Notemos cuidadosamente dos principios poderosos asociados con Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Son la libertad y los derechos. Así que tomemos toda esta información y pongámosla junto y veamos qué tenemos aquí. Tenemos una bestia saliendo de la tierra en la Revelación 13, versículo 11, o más bien un reino, un poder político, o una nación que se hace prominente en un lugar poco poblado de la planeta Tierra. Digamos que es el Nuevo Mundo, y mientras esta nación asciende a la prominencia, tiene dos cuernos como un cordero. O mejor dicho, esta nación promueve la paz, profesa ser cristiana y defiende los principios de libertad y los derechos religiosos y comparte justicia para todos. ¿Y qué tenemos? Ya saben exactamente de qué nación estamos hablando. Es nada menos que los Estados Unidos de América. Así que ahora que hemos encontrado claramente en la Biblia que los Estados Unidos de América es la segunda bestia de la Revelación capítulo 13 versículo 11, que se identifica por tener dos cuernos como un cordero, hay algo muy interesante y aterrador de lo cual debemos también tomar nota, porque se nos dice que esta nación cristiana que promueve paz, libertad, independencia y justicia para todos bajo el símbolo de dos cuernos como de cordero, llegará finalmente a hablar como un dragón. Y la única manera en que una nación puede hablar es a través de sus órganos legislativos y de sus instituciones judiciales. Por ejemplo, en este caso es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso representa el máximo órgano legislativo de la nación. Cuando los jueces de la Corte Suprema de Justicia declaran algo, ellos hablan en nombre de la nación. Y la Biblia dice que un día los Estados Unidos van a hablar como un dragón. Y solo hay un dragón sobre el cual habla la Biblia, y lo encontramos en el libro de la Revelación capítulo 12 versículo 9. La palabra de Dios dice claramente aquí: "Y el gran dragón fue arrojado afuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero". Esto nos dice que los Estados Unidos, que una vez fue una gran nación cristiana que promovía libertad, independencia, paz y justicia para todos, un día comenzará a negar los principios de su constitución para dar paso a una legislación que promueva la agenda del dragón, del diablo mismo. Del mismo diablo. Si eres una persona de pensamiento claro, voy a asumir pues que a estas alturas he conseguido elevar tu interés a llegar a comprender la realidad de que los Estados Unidos, esta nación, hablará proféticamente como un dragón, estableciendo una legislación que cumpla con la agenda del mismo diablo.
Pero eso es un asunto que voy a tener que profundizar en otra ocasión. De momento he presentado esta información para llevarte a un punto donde me gustaría que prestes mucha atención. Para que esta nación llegue a hablar como un dragón, poniendo en marcha leyes que cumplan con la agenda del diablo, tiene primero que negar los principios de su constitución y primero volver a recuperar estos dos cuernos como de cordero, estos poderes que son la base de la fuerza de esta nación, que son el republicanismo y el protestantismo. Un gobierno del pueblo, sostenido por el pueblo y para el pueblo. Esto es una república. Y el protestantismo significa que podemos adorar lo que queremos adorar, cuando queremos adorar y como queremos adorar. Por definición, ser protestante significa realmente ser alguien que protesta en contra de la Iglesia Católica. Históricamente, Estados Unidos de América fue una nación que protestó en contra de la Iglesia Católica. Esa es la razón por la cual los peregrinos llegaron al Plymouth Rock para poder disfrutar de la libertad religiosa. Pero, ¿qué sucederá si el gobierno de los Estados Unidos comienza a tomar el poder de las manos del pueblo y lo pone en la oficina del presidente? ¿O qué sucederá si los políticos de este país apelan al papado para que actúe como mediador en sus relaciones internacionales? ¿Qué pasará si los presidentes de los Estados Unidos comienzan a celebrar las fiestas de cumpleaños del Papa en la Casa Blanca? Hoy, damas y caballeros, este país ya no está operando como una república, y este cuerno de poder se está debilitando, y este país ya no estará en la posición de protestar contra la Iglesia Católica, y el cuerno del poder está siendo cada vez más débil. Señoras y señores, lo que estoy diciendo es que si estas cosas están ocurriendo en los Estados Unidos de América, entonces de hecho lo que sucede es el debilitamiento de los cuernos del republicanismo y del protestantismo. Estos dos cuernos de cordero que representan la base de la fuerza del éxito de los Estados Unidos de América. De esta manera, esta nación, en lugar de ser una nación poderosa, se prestará a ser una nación joven y débil. El tipo de bestia que a un leopardo le gusta hacer su presa. Y lo que estoy sugiriendo, o lo que trato de ayudarles a comprender, es que como los Estados Unidos de América hicieron cambios radicales en su política, con esto hemos preparado el camino para que la bestia semejante a un leopardo, el papado, pueda una vez más ascender rápidamente a la posición de máxima autoridad en el planeta Tierra, ocupando ambas esferas, la Iglesia y el Estado. Una posición que ha estado privada desde que en 1798 el papado recibió su profética herida mortal. Y a medida que juntos empezamos a observar atentos nuestro mundo, analizando los acontecimientos actuales, nadie puede negar que en este momento vivimos en un periodo de tiempo en el que podemos ver estas profecías cumplidas ante nuestros propios ojos. Y esto significa que todos nosotros pronto tendremos que tomar algunas decisiones muy serias. Que tengamos claro que estamos aquí esta noche porque el presidente continúa a dirigir un programa ilegal. El presidente inició este programa sin el acuerdo del Congreso. Él dice, no estamos colectando datos en secreto, no estamos colectando datos sobre los terroristas. Sí, no están, sino que están colectando y registrando datos de todos los ciudadanos de Estados Unidos continuamente. ¿Vamos a ceder tan ciegamente nuestras libertades y luego descubrir que fueron deshonestos con este programa? ¿Hasta nosotros lo vamos a parar? Ellos siguen negando una y otra vez, no hacemos esto, no colectamos datos. Pero esto es lo que están haciendo. El vicepresidente Joe Biden viaja a Roma para asistir a la investidura del Papa Francisco. Biden es el primer vicepresidente católico y el más importante oficial católico del país. Esta es la pieza central de toda la presidencia. Él elige qué se debe cumplir y lo que no se debe cumplir en el país. Y quiero que penséis en el pasado cuando la gente abandonaba Europa para venir a América. Ellos subían en esos débiles barcos de madera sin tener un buen sistema de navegación, pero venían aquí por una razón.
Ellos emprendían la ruta huyendo de la monarquía, ellos estaban huyendo de los imperialistas, huyendo de unos tiranos. ¿Y por qué vinieron aquí? ¿Y qué construyeron tan cuidadosamente en nuestra constitución? Entonces, ¿por qué tenemos este debate sobre esta absurdidad? Esto es quién somos. Esto es quién somos, no como republicanos o demócratas, sino como americanos. ¿Por qué volver atrás a nuestros inicios? Me preocupa muy serio el hecho de que Estados Unidos se mueve rápidamente hacia un tipo de sociedad orwelliana. Ya sabes, no es solamente que la NSA está grabando todas las llamadas telefónicas, prácticamente cada llamada que se hace en este país, sino que controlan toda la red de internet, todos los correos electrónicos y todo el sector privado, conociendo cada libro que compras, qué tipo de alimentos comes, tus datos médicos y bancarios, etc. Esto es realmente aterrador. Comprendo que el gabinete ejecutivo tiene gran poder, pero también comprendo que la Constitución nos protege de abusos, no permite que uno tenga dominio abusivo sobre el pueblo. Décimos de miles de personas esperan a lo largo de la ruta y otros miles más irán a la Casa Blanca cuando el Papa Benedicto XVI está celebrando su 81 cumpleaños y recibió una oficial bienvenida a Estados Unidos. Esto es algo muy crítico. El Poder Ejecutivo no puede hacer excepciones e implementar aquí las leyes que desea. No así somos nosotros como nación. Dos líderes mundiales se encontraron esta mañana por primera vez. El presidente Obama congratuló al Papa Francisco en el Vaticano diciendo: "Soy un gran admirador de usted". Hemos abandonado la monarquía, hemos abandonado a los tiranos para venir aquí. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y de entre el pueblo. Si alguna vez olvidamos cuál es nuestro deber como miembros representativos del Congreso, entonces ¿qué hacemos aquí? Este avance histórico entre Estados Unidos y Cuba se debe muchísimo al Papa Francisco. El líder mundial de 1,2 billones de católicos presionó personalmente para el acuerdo y el Vaticano hospedó el encuentro final entre las dos partes, lo que condujo al acuerdo. ¿Tenemos que temer una ley marcial? ¿Está el gobierno federal moviéndose para imponer una ley marcial en Texas? Los militares están declarando Texas, Utah y California del Sur como hostiles. Esto prácticamente significa tomar zonas de nuestro propio país, los Estados Unidos, y decir: Texas es el enemigo, Utah es hostil, California del Sur es hostil y nosotros debemos recuperarlos del enemigo. Pienso que esto es increíblemente insultante. Y creo que no es una coincidencia que el mapa de Jade Helm 15 se parece mucho a un mapa político de 2012. Los así llamados estados enemigos son de color rojo. Esta ley fue pisoteada por el Poder Ejecutivo en una manera que jamás hemos visto antes. Continuamos cubrir el evento que vamos a llamar un día histórico en el que la Corte Suprema va a legalizar el matrimonio homosexual en todo el país. 5 jueces supremos no elegidos han tomado el control del gobierno, han reescrito una institución antigua de más de 4.000 años, una institución que se basa en el consenso popular y antiguas tradiciones, y no existe absolutamente ninguna autoridad de la Constitución americana para aprobar esto. Con cada nuestra decisión que roba al pueblo una cuestión propiamente dada a ellos, avanzamos un paso más hacia recordarnos de nuestra propia impotencia. ¿Podemos por favor volver ahora a esos días y preguntarnos: cuando esos barcos vinieron aquí, ¿qué buscaban? Libertad e independencia. ¿Por qué dejar a esta gente que nos lleven atrás, en contra de la Constitución, para la cual más de 1 millón de personas dieron sus vidas a fin de que nosotros tengamos lo que tenemos hoy? Con una nota más feliz, un poco de buenas noticias. El 24 de septiembre, su Santidad Papa Francisco nos va a visitar aquí en el Capitolio de los Estados Unidos. Aquel día, su Santidad será el primer Papa en nuestra historia que hablará delante de una sesión conjunta del Congreso. Su Santidad será el primer Papa en nuestra historia que hablará delante de una sesión conjunta del Congreso. Estamos honrados que el Santo Padre aceptó nuestra invitación y ciertamente estamos aguardando para recibir su mensaje en el nombre del pueblo americano. Thank you.
Así que nuestra investigación nos llevó del viejo mundo al nuevo mundo. Y lo que acabamos de ver, eso fue solamente una minúscula representación de la maligna inmoralidad y el descarado desprecio por la libertad y la independencia de los Estados Unidos de América, que está destruyendo sus una vez valorados ideales protestantes y socavando su condición de república. Y como resultado de todo esto, la bestia semejante a un leopardo, el papado, ha sido capaz de ganar fuerza para que pueda avanzar rápidamente para apoderarse de su presa. Y cuando me escuchas diciendo una y otra vez que el papado va a hacer de los Estados Unidos de América su presa, no estoy de ninguna manera tratando de sugerir que los Estados Unidos un día va a ser consumido por el papado. Lo que estoy tratando de ayudarte a comprender es que actualmente el papado se aprovecha de garantizar el poder civil de los Estados Unidos para que la condición de los Estados Unidos como líder mundial de superpotencia civil pueda ser alistado en el lado del papado para cumplir los planes eclesiásticos del papado. Porque históricamente esa es la manera en que el papado ha accionado siempre. Por ejemplo, en el año 508, presentándose a sí mismo como el líder y la autoridad moral de la humanidad, el papado fue capaz de influir a Francia a alistar su poder civil en su nombre para destruir las naciones arianas que eran antagonistas contra el rápido progreso del romano catolicismo en el mundo en ese momento. Y luego en el año 533, una vez más mediante maniobras de política insidiosa y presentándose a sí mismo como el guía moral de la sociedad, el papado fue capaz de influir al emperador Justiniano, declarar al papa la cabeza de todas las iglesias cristianas y el corrector de todos los herejes. Por lo tanto, alistar con éxito el poder civil a los ejércitos de Roma para aplastar a cualquier individuo o cualquier grupo que se atreva a protestar en contra de las bulas papales o de las encíclicas de los papas. Así como la Biblia dice claro en Jeremías capítulo 13 y el versículo 23 que es imposible para un leopardo cambiar sus manchas y que es imposible para un etíope cambiar el color de su piel, podemos saber con certeza que el papado, la bestia semejante a un leopardo, nunca va a cambiar, porque Roma nunca va a cambiar. Sé que aparentemente parece haber cambiado su actitud, pero todo lo que estamos viendo es un disfraz bien preparado para encubrir sus verdaderas intenciones. Nunca antes, como a partir de 2013, cuando el sacerdote Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, la Iglesia Romano-Católica ha experimentado tan extensas restauraciones. Y el Papa Francisco ha sido capaz de ganar no solo influencia moral, sino también influencia política a escala global, de manera como nunca fue visto por ningún papa en el último milenio. Y lo hizo de una manera tan sutil y sin duda a un ritmo tan impresionante que el progreso actual de la Iglesia Romano-Católica solo puede ser descrito con razón como siendo el ataque táctico de un leopardo con mucha experiencia. Y en septiembre de 2015, cuando el Papa Francisco hizo historia convirtiéndose en el primer papa jamás visto hablar en el Congreso americano y luego haciendo su recorrido en la Ciudad del Amor Fraternal Filadelfia, donde encabezó el Encuentro Mundial de las Familias, podemos estar seguros de que va a utilizar estas dos plataformas para dirigir a los responsables políticos de los Estados Unidos a replantear su comprensión fundamental de lo que es la libertad y la independencia y de cómo se debe aplicar estos principios a la sociedad. Y aún más importante que eso, usará al menos una de estas plataformas para sugerir a nuestro mundo que es necesario no solo cumplir con la verdad bíblica, sino también con la política papal. Con la política papal, como la que declara que el primer día de la semana, el domingo, es un día sagrado, cosa que no tiene fundamento bíblico en absoluto, pero fue establecido como día de descanso por el papado en el año 321 mediante Constantino el Grande. Y el papa sugiere que el domingo tiene que ser un día de descanso no solo para los cristianos, sino también para toda la humanidad, con el propósito de la reunificación del círculo familiar y para evitar la destrucción de la sociedad. Y cuando se siembran estas semillas de engaño, no crecerán sin tener un grave impacto. Porque la Biblia nos dice en el libro de la Revelación capítulo 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La Biblia nos habla de un tiempo no muy lejano a los días actuales, cuando los Estados Unidos, como el papado en el pasado,
harán uso de su autoridad de gobierno en reunificación de la Iglesia y el Estado y devolverá al papado el poder civil, la influencia civil que proveerá al papado el tan anhelado remedio para sanar su herida mortal. Y cuando eso sucederá, la Biblia nos advierte en el libro de la Revelación, capítulo 13, versículo 8. Y todos los habitantes de la tierra van a adorar a la bestia, al papado, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Damas y caballeros, el mundo está preparado para seguir un sistema que la Biblia claramente declara como blasfemo contra Dios, que es el enemigo de Dios, que no es amigo de la verdad y que no es tu amigo. La palabra de Dios nos advierte en la Revelación 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Por este motivo, Dios amonesta a toda la humanidad en el libro de la Revelación, capítulo 14, versículo 7, diciendo: temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoradle a Él, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En estos últimos días en que estamos viviendo ahora, toda la humanidad se verá involucrada en un conflicto final. Y este conflicto se disputará en una controversia sobre la adoración. ¿Quiénes estarán en un lado adorando a Dios vivo y verdadero? ¿Y quiénes estarán en el otro lado adorando a la bestia? La decisión es tuya. Y, damas y caballeros, el tiempo se está acabando. Por lo que ahora es el momento que hagáis una decisión sabia. Pero, por favor, elegid la vida, porque ¿por qué morir por tus pecados cuando Dios entregó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir para que nosotros podamos tener la vida eterna? Y esto, amigos, es un hecho. Y si os gusta o no, la verdad es la verdad. Screen.